A pesar de tener dos oposiciones, una Juntos por el Cargo, que está dando un espectáculo dantesco, viendo a ver quién se pelea con quién, y otra que habla de dolarización y que levanta la bandera de la libertad como si en la Argentina cada uno no pudiera decir lo que piensa, andar por las calles. Yo quiero decirles que detrás de esa bandera de la dolarización lo que está es ajuste con represión. Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada a mí. Vienen por el ajuste y la represión. Le doy la derecha. Tiene razón Carrió. Vienen por el ajuste y la represión. Yo los quiero invitar a que sigamos soñando, a que sigamos creciendo, a que creyamos en nuestra patria. Somos la patria, somos la bandera. ¡Viva Argentina! Gracias, compañeros. ¡Unidad! No están las condiciones, y eso ustedes lo saben, digamos, para que esto sea el 2001, fundamentalmente porque hay una red de contención social enorme a lo largo y ancho de todo el país. Ni tampoco están las condiciones de hiperinflación. Usted dijo hiperinflación, condición 2001, después habló del Rodrigazo. La verdad es que nosotros lo que entendemos es lo que le dije, que estamos en una situación compleja, que la situación estructural de la economía argentina empieza a cambiar en noviembre, diciembre, y que el año que viene va a ser un año que desde el punto de vista estructural de la economía argentina va a ser favorable. ¿Que arranquemos? Arrancamos, dale. Decime por quién vas a votar. No, soy un indeciso más. Tendría que estar cerca de Macri, porque es el presidente de Boca. Todavía no hablé con Mauricio, pero leí por ahí que va con Dualde. Si va con Dualde, no lo voto. La Carrió es impresentable. No, estoy... Estás indeciso ahí, como yo, ¿no? Sí, estoy como la defensa de tiro. Ay, ¿te gusta el presi? ¿Kirchner? Sí, sí, me gusta. Este año bajé uno. ¿Bajaste uno? Sí, toma tu mate. ¿Qué está, uno? No. No puedo tomar mate. ¿Por qué no puedo tomar mate? Porque soy ministro del Interior. Menos mal que soy doctor. Y sí. Eso, es indefectible. Me parece que la gente se arma una imagen de uno. Y hay algo ficción en todo lo que está en la tele para mí. Es impresionante cómo la gente se queda con eso, con lo que ve en la tele, con lo que ve con el personaje. Eso es porque uno hace eso para ellos, pero el problema es cuando la persona se cree el personaje. O cuando el personaje se come a la persona, ¿no? Me parece que ahí está, sí, ahí está el equilibrio que tiene que tener uno. Sí, el juego de entrar y salir, de no, y de saber que se termina. Mira, en la política yo siempre digo, el guado ministro es este, es otro. Yo soy el guado militante, el guado de Mercedes, el guado familiero, el guado que tiene sus valores, que quiere tal cosa. Esto es coyuntural, como si vos sos Renzo o sos el cura. Esto es por un determinado tiempo y yo no soy esto. Este es el modo de llegar a un medio. Las niñas peronistas. Bueno, no quería mostrar eso, no lo tengo. Bueno, ¿cómo le va, Angulo? ¿Cómo le va, Burgueño? Prado, ¿cómo le va? Deme un título, ¿no? Después hago la editora. Deme un título, Angulo. Bueno, buenas noticias para Cristina Kirchner en tribunales. Igual que la semana pasada, hoy sí. La Cámara Federal de Casación Penal cerró la causa. ¿Ustedes recuerdan la causa de los aviones? Sí. Presidenciales. Que llevan diario esa. La parte de los diarios sí. Había sido cerrada, seguía procesada la vicepresidenta por el traslado de muebles de la Ciudad de Buenos Aires a Río Gallegos. Muebles
de uso personal. Bueno, hoy la Cámara de Casación anuló toda la investigación por una cuestión que tiene que ver con que el juez que había denunciado ese hecho, que era el ya fallecido juez Claudio Bonadío, en el marco de la causa de los cuadernos, fue el mismo juez que investigó el caso, porque salió sorteado para hacer la investigación. Bueno, hoy la Cámara de Casación por mayoría dijo que eso no es una garantía de imparcialidad para las personas que puedan, para las personas, en este caso Cristina Kirchner, bajo una investigación y por lo tanto anuló todo el expediente. La semana pasada Cristina Kirchner había sido sobreseída en lo que llamamos la causa por la ruta del dinero acá, la causa de lavado de dinero en la que está condenado el empresario Lázaro Báez. Y hoy la Cámara Federal de Casación Penal siguió un camino parecido con la decisión de desvincular y anular el procesamiento y la investigación contra Cristina Kirchner por la causa de los aviones presidenciales. Bien, Burgueño, todo suyo, lo que quiera, vamos. Bueno, preparativos, preparándose el gobierno para lo que es siempre el peor día del mes. Mañana, índice de inflación a las 16 horas. Para que te des una idea, lo mejor que puede pasar es que tenga un 8 por delante, 8,8, 8,9, la inflación de mayo. Según Ecolatina, 8,9. Según Ferreres, 8,8. La ciudad de Buenos Aires, 8,7. Esa es la esperanza. Que esté por ahí. Que no llegue a 9. Sí. Que no tenga un 9 por delante. Sí, ¿y usted qué número cree, Burgueño, querido? Yo entre 8,8 y 9,1. O sea, 8,8. Va a ser más alto que la. Va a ser más alto. Camarones, a esta altura. ¿Eh? Langostinos, a esta altura. No, a ver. Sí. Lo máximo que puede pasar es que tenga un 8. Sí. Inevitablemente va a ser mayor que el 8,4% de abril. Bien. Bien. En un ratito ampliamos eso. Ya voy con su título, Prado. Estos son aproximadamente 93 centímetros. Casi un metro. La distancia que separa a la clase dirigente de los problemas es mucho más que una boleta de diferencia. Vos me dirás, ¿qué es esto que estás mostrando, pelado? Esto es una representación de cómo va a ser la boleta en la provincia de Buenos Aires para ir a votar el 13 de agosto. Esto prácticamente no lo contó absolutamente nadie y muestra lo que es el profesionalismo de la política para complicar absolutamente todo. Ni los políticos entienden cómo es esto. Imagínate que vos que estás del otro lado, ¿sí? Ciudadano de a pie que tenés que ir a votar, te vas a encontrar con 93 centímetros de boleta dividida en 8 tramos, en 8 cuerpos. ¿Se puede esto? Mirá, yo soy petiso, mido 1,73. ¿Sí? Este me supera un poquito. Esto va a ser la boleta. Así aproximadamente va a ser la boleta. El 14 de julio, la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, ese juzgado número uno federal de La Plata, ¿sí?, va a terminar de aprobar. ¿Esto es correcto, Martín, el querido? El 14 de julio es la fecha límite que tiene la justicia electoral, sí, para aprobar los modelos de boleta que se van a usar en las elecciones. ¿Por qué marco una boleta de diferencia? La inmensa mayoría de la clase dirigente se está peleando por el poder, pero no por cómo gobernar. Todos se pelean para ver quién va a ir en esta bendita lista, pero nadie se pelea por cómo administrar este país, que hoy está prácticamente a la deriva. Me acordaba, por ejemplo, de la vecina de San Antonio de Padua, que no está luchando, la mujer del empresario asesinado, que no está luchando por entrar esta boleta. Está luchando por sobrevivir después de perder un ojo. Y entiendo que todavía no le dijeron que le habían matado a su marido. En esta boleta no entra la mamá de Cecilia, la mujer que está en el Chaco desde hace 12 días buscando a su hija. Mientras la política hizo la campaña de cierre hoy en el Chaco, en lo que es un verdadero escándalo y que muestra claramente cómo el poder feudal sigue siendo una postal nítida y dolorosa de la Argentina. Cecilia es víctima del poder político del Chaco, al menos hasta ahora. Hay 7 personas detenidas. Y la mamá no está pugnando por entrar en esta boleta, en esta lista. Está pugnando por encontrar a su hija con vida. Esperanza que prácticamente se fumaron de la mano.
Capitanich hoy hizo un acto político. Y ahora voy a hablar de eso, pero me voy a detener algunos minutos en esto. Así va a ser la boleta en la provincia de Buenos Aires. Y la voy a explicar de a poquito. Yo no sé, Ale, si se puede poner acá. Vos cuando ingresas al cuarto oscuro, y algunos creen que esto puede favorecer, que algunos puede favorecer al candidato a presidente más fuerte. No sé quién va a ser. Voy a tomar el ejemplo de Juntos por el Cambio porque hoy es más nítido. No sabemos qué va a pasar en el frente de todos. ¿Correcto? No sabemos ni quiénes son los candidatos en el frente de todos. Después me contarán los chicos por qué hoy hubo una cumbre en la cual dejaron a Scioli afuera. Estuvo Massa, estuvo Cristina, ¿sí? Y estuvo también Guado de Pedro. No estuvo Scioli. ¿Lo quieren cagar a Scioli? ¿Lo quieren dejar afuera? Bueno, puede ser. Veremos. Así que no tomo el ejemplo del frente de todos. Ni tomo el ejemplo de la Libertad Avanza de Milei porque no tiene competencia interna. Por lo tanto, voy a tomar Juntos por el Cambio. ¿Está bien? Voy a ir de a poquito. A ver, vos cuando entres al cuarto oscuro te vas a encontrar en el primer cuerpo de la boleta, son 8. En el primer cuerpo de la boleta el candidato a presidente, Bullrich o Larreta. Algunos dirán Morales, Manes, Espert, puede ser. Larreta y Bullrich, seguro. Seguro. Este es el cuerpo central de la boleta de 8 cuerpos, de 8 tramos. De acá para allá comienza el corte. Históricamente en provincia de Buenos Aires, el principal estado parte del país, que aporta el 35% de los votos, de acá para allá el corte promedio, es decir, quien vota solamente al presidente Trebuca, Angulo, Burgueño o Prado, y el resto de la boleta la desecha o la intercambia, es del 2%. Es nada el corte de boleta, es nada. Es decir, si a Larreta le va muy bien, o si a Bullrich le va muy bien, es de esperar que a todo lo que viene atrás, colgado de la boleta de Bullrich o de Larreta, le vaya bien. Por eso hay gente que va con Larreta y está preocupado. Presidente. Y vos decís, acá va gobernador. No, no. Acá, esto está definido ya, ¿eh? Acá va la lista de legisladores para el Parlasur Distrito Nación. No es joda lo que estoy contando. Ustedes entiendan lo inentendible. Vas a ir a votar el 13 de agosto para diputados, legisladores para el Parlasur por el distrito único, es decir, por el distrito federal. País. Por el país. Parlasur, país. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? ¿Ustedes entienden que la política para profesionales? Por eso la política pierde tanto tiempo para tratar de entrar acá. Y no tiene tiempo o no le interesa resolver los problemas. Porque está todo el día en la pelea por entrar acá. El segundo cuerpo de la boleta después del presidente va a Parlasur. O sea, acá va Larreta, Ulrich. Y acá va Eustaquio Pérez. Hubo gente importante en esa boleta. Sí, ya sé. Esteban Bullrich, por ejemplo. Bueno, José López. ¿Vos usted quiere ir, Burgueño? Yo puedo ir ahí. ¿Usted quiere ir acá? Eso ad honorem, ¿eh? Es ad honorem. Es ad honorem, Burgueño. Y no tenés fueros. Y no tenés fueros. Es ad honorem, pero tenés algún voto viático. ¿Pero en dónde es eso? ¿Eh? En Uruguay. En Uruguay. Sí. ¿Y el viaje de acá a Uruguay? Ah, el viático te lo paga, sí. Sí. Yo te puedo prestar, si sabés. Son en dólares. Yo te puedo prestar el velerito, si querés, puedo ir también. Son en dólares, sí. Bueno, sigo, pará. Un dato. Sí, un dato. Por Dios. Tiene tan poca relevancia para todos los que votan este cargo, que en el año 2019 se tenía que votar Parlasur y no se votó. Claro, y nadie se enteró. Nadie se enteró ni se quejó. Nadie se enteró ni se quejó. Pero sigo la sin razón de todo esto. Sigo. Vos, mirá, los árboles lloran en las elecciones argentinas. Presidente Parlasur. Senadores nacionales por provincia de Buenos Aires. Estoy tomando provincia de Buenos Aires, no la ciudad, que es distinto. En la ciudad hay dos sistemas diferentes y va a haber dos boletas distintas de dos sistemas electorales distintas. Una se llama boleta única electrónica, BOE, y otra que es como esta. Más quilombo. Pero por eso me voy a Buenos Aires. Acá, el tercer cuerpo de la boleta, senadores nacionales. Se eligen tres. Ingresan dos por la lista que gana y uno por la minoría. Tres, siempre. Es un número cerrado para todas las provincias porque los senadores representan a los estados parte, no a los habitantes de las provincias. Senadores nacionales, el tercer cuerpo. Voy avanzando. Muy bien hecho, chicos, esto. Voy avanzando. Senadores nacionales, el tercer cuerpo. Algunos dicen que en la de todos puede ir Massa, ¿no? Es una posibilidad. Bueno, algunos dicen. Bueno, no sé quién va a ir en la boleta de Juntos por el Cambio de senador. No sé. Depende en cuál. Depende en cuál. En la de, bueno, no sé, sigo. Senadores nacionales. Bien, que el cuarto, ¿tenés el cuarto, Ale, querido? Dame el cuarto. ¿Sí?
A ver, bien, bárbaro. De pegado a senadores, voy acá. Es un quilombo explicarlo. Imagínate en el cuarto oscuro. Imagínate que vos le tenés que explicar a tu hijo que va a votar por primera vez. Presidente, Parla Sur, senador, y ahora voy acá. ¿Está bien acá? Estoy en el cuarto. ¿Está bien? ¿Estoy siendo didáctico o no? ¿Se entiende? Profesor Trebuc. Bueno, mi viejo era. Diputados nacionales por provincia de Buenos Aires. Se renuevan la mitad de la representación que tiene la provincia de Buenos Aires en la Cámara Baja. Porque los diputados representan a los habitantes de la provincia. La representación de Buenos Aires en la Cámara Baja en diputados de 70 legisladores, diputados. Es decir, como se renuevan por mitades cada dos años, renueva 35. Es decir, acá hay 35 nombres más los suplentes. Era famosa otro, lista Sabra, ¿eh? Otros 35. Otros 35. Los que van abajo nadie sabe ni quiénes son. Es más, del tercero para abajo no los conoce nadie. Es más, es muy probable que al primero no lo conoce nadie. Cuarto, ¿sí? Diputado nacional. No llegamos a gobernador todavía. No llegamos a gobernador. Quinto, Parla Sur por la provincia de Buenos Aires. Porque el otro era Parla Sur por nivel nacional y esto es Parla Sur por la provincia de Buenos Aires. Ahí ¿usted va, se anota también? Yo soy de Escobar. Ah, ¿usted se anota, Urbeño? Sí, sí, bueno, lo anotamos. Quise preguntar, ¿cómo es la lista y cuántos son? Nadie sabe, nadie tiene presión. Che, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 25. Ahora, suponete, por provincia sí, es 1, sí, nacional, creo que son 10 bueno, o 12. Si no sabemos presión, no lo digamos. Ah. ¿Sí? O pero, sea, hasta el cuarto. Suponete que sí, a mí me gusta sí, el candidato a presidente, sí, senador, diputado, pero sí, no me gusta el candidato al Parla Sur de la provincia. ¿Y sabés lo que tenés que hacer? Cortada. Tenés que cortar acá. Pero me gusta el de gobernador. ¿Qué sí, hago? Tenés que cortar ahí, por acá, acá. Es no, un quilombo. Por eso tenés que cortar acá. Y te queda atrás todo lo que era provincia de Buenos Aires. Pero tengo el del Parla Sur. Ah, y bueno, tenés que cortar acá. Porque tenés que cortar acá y tenés que cortar acá. Para el Parla Sur, sí, me claro, porque a vos te gusta, no, a vos no te vayas, gustó, no a vayas. Te gustó de la izquierda. No vayas. De la izquierda te gustó. No rompa las pelotas. Claro, sí, no rompa las pelotas, exactamente. Si vos querés cortar, tenés que cortar acá. Pero para, esto es interesante y esto lo está haciendo sobre todo Patricia Bullrich. ¿Por qué? Y está muy atento a esto el gobernador también. ¿Por qué? Porque lo que le importa a Kicillof es de acá, este tramito es. A Kicillof le importa este pedacito. Que viene allá, atrás, en el fondo. ¿Está bien? Porque fuimos al Parla Sur, pero todavía no llegué al gobernador. Sexto cuerpo de la boleta, sexto. Sexto, gobernador y vice. La forma para gobernador y vice. En la lista de Larreta Santilli, en la lista de Bullrich, Grindetti, ¿correcto? Uh-huh. No sabemos en el frente de todo, no está claro. ¿Sí? Si es Kicillof, si Kicillof fue con todos, si Kicillof con Malena, no está claro. Si no es Kicillof, si es Tolosa Paz, Concioli, no está claro. Es decir, recién el gobernador va en quinto va en el quinto lugar. Yo soy Santilli. ¿Qué necesito? Que le vaya muy bien a este que va acá adelante. ¿O no? ¿Quién va acá adelante? Larreta. Yo necesito que le vaya muy bien a Larreta. ¿Por qué? Porque si lo ponen a Larreta solo o si o lo cortan, yo me quedo afuera. Necesita convencer para todos, para que vayan, metan toda la boleta entera. ¿Quién va a ir a cortar solo el gobernador? 2% es el régimen de corte. Por lo tanto, muchos creen que si gana Bullrich, gana Grindetti. Y si gana Larreta, gana Santilli. Sigo. Sexto cuerpo. Quedan dos más. Quedan, no se puede creer, ¿eh? Esto está aprobado, es oficial. ¿Correcto, Angulo? Sí, sí, sí. Absolutamente oficial. Así va a ser. Así va a ser. Sigo. ¿Sí? Después tengo. Bueno, termina acá. Acá me pusieron uno más. Termina acá. Después tengo en el octavo, perdón, en el séptimo, es el séptimo, que no se olvida jamás, ¿sí? Legisladores provinciales. La provincia de Buenos Aires tiene 8 secciones electorales. Cada sección electoral elige diputados o senadores para representar a esa sección electoral en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Te perdiste, ¿no? Te doy un ejemplo. La Plata es una sección electoral, la octava, elige diputados. ¿Está bien? Entonces, si vos votás en La Plata, diputados. Si votás en otro lado, senadores. Depende de dónde votes. ¿Sí? Hay 8 secciones electorales. La más importante en cantidad de habitantes son la tercera y la primera, con Ruano, sur y norte. ¿Vamos bien ahí o no? ¿Sí? Donde históricamente gana el peronismo. Y seguramente en esta elección también va a ganar. Y el último cuerpo, este está mal, tendría que ser acá. El último cuerpo es intendente, concejales y consejeros escolares. Todo va en el mismo cuerpo. La boleta local, distrital se llama. Esto se llama seccional, ¿correcto, Prado? Y esto se llama distrital. La boleta distrital, que es el último cuerpo,
es intendente, concejales con C y consejeros escolares con S. Quiere decir que tiene 8 cuerpos. Muchos dicen también, el intendente que va con Bullrich, si gana Bullrich, va a ser el intendente o va a ser el vencedor en la PASO. O al revés, si gana Larreta, ¿sí? Por eso hay tanto lío en este tramo, que este sería, ese no, este sería. Hay tanto lío en 22 municipios que son gobernados por el PRO. ¿Correcto, Gonzalo, querido? Sí, hay una realidad. Bueno. Macri pidió la B. Sí. Y hay muchísima tensión entre Larreta y Bullrich con pase de factura porque ninguno de los dos la quiere respetar. Bien. ¿Cuál es el tema? Vos cuando te encontrás en el cuarto oscuro, vas a ver algo parecido a esto. Parecido. Esto fue tomado de la última elección. ¿Qué sé yo? Lo tenías a Macri con Pichetto. Sí, por si quedaban dudas, la que ganó es esta. Esta es la boleta ganadora. ¿A alguno le quedó duda? No, esta es la... Están gobernando juntos. Yo digo, por la duda, fíjese, está en la boleta. Esta es la última elección. Mirá, Esper con Rosales. Bueno, y otros tantos. Entonces vos cuando encontrás con estos curos, te vas a encontrar básicamente con la cara. Las caras. Mirá, estaba Labaña, ¿sí? Fue el candidato a presidente. Te encontrás con las caras, ¿no? Y con los colores también. Está todo pensado. Te dice que el color más fuerte puede llamar más la atención y demás. Y además también, y acá viene toda la ingeniería de la política, que esto puede perjudicar enormemente a Javier Milei y a la Libertad Avanza. Porque toda esta gente son expertos. ¿Y sabés lo que se hace con las boletas? Vos, por ejemplo, entras en una escuela de La Matanza. Es altamente probable que las boletas que encuentres más cerca de la puerta y en la punta del pupitre, ¿cuál sea? La del frente de todos. Vamos a La Plata. La del intendente local. La intendente, vamos a La Plata, que gobierna Julio Barro, que es del PRO. ¿Sí? Cuando entre a la mesa, al cuarto oscuro, ¿qué vas a encontrar más cerca? Y hay que ver si va con Bullrich o con Larreta. Bueno, pero vas a encontrar la de juntos. O sea, la pelea es hasta cómo está posicionado dentro del cuarto oscuro. Esto que es difícil de explicar es inentendible. ¿Y cómo es inentendible? ¿Cómo es difícil de explicar? Porque no funciona, es un sistema que no funciona. Está hecho para profesionales de la política. Por eso la política, por esto que te estoy mostrando acá, hace por lo menos 4 meses, mirá, me empapelaron todo, che, qué bien que está hecho esto. Por eso hace 4 meses que la política está discutiendo esto. Así va a ser el cuarto oscuro. Claro, así va a ser el cuarto oscuro, perfecto, excelente, así va a ser el cuarto oscuro. Entonces, muy bien el dire, ¿quién es el dire? Entonces, ¿quién es? Germán Olives, un crack. Bueno, entonces yo entro al cuarto oscuro. Y me encuentro con todo este quilombo. Digo, ¿qué carajo hago? ¿Qué carajo hago? Por eso, insisto, la política está discutiendo cómo se posiciona primero la boleta, después cómo posiciona el color de la boleta y después cómo posiciona la boleta dentro del cuarto oscuro. Casi ninguna de estas personas está pensando o trabajando en cómo resolver los problemas de los argentinos. Y acá radica la catástrofe del sistema electoral, que es para todos los argentinos por igual. Yo dije ayer que es altamente probable que Javier Milei pierda por, entre otras cosas, por esto también. Algunos dirán, che, serán por sus ideas. Bueno, puede ser extravagante, exóticas, disruptivas, innovadoras, lo que vos quieras. Pero una persona que no es profesional de la política, y Milei no lo es, y sus candidatos tampoco lo son, se encuentra con estas maquinarias astronómicas para hacer partidismo político y para ganar elecciones. Porque vos dirás, los de Juntos por el Cambio son nuevos. Por lo menos tienen 20 elecciones en el lomo. ¿Cuántas elecciones tiene el lomo Macri? De 2003 en adelante. Bueno, ¿cuántas elecciones tiene el lomo Pichetto? Ni hablar Alberto y Cristina. Vos fíjate la cantidad de elecciones tiene el lomo toda esta gente. En cambio, Milei es la primera que va. Y tiene una estructura bastante... La primera que va como presidente, ya ha habido como diputado. Acá hay algunas cuestiones que me gustaría abordar. ¿Cuánto sale esto? Uno. ¿Cuánto se tarda en contar esto? Dos. ¿Cómo complejiza el tiempo de la sociedad? Yo no estoy en contra de la votación, por la duda, porque me decía, el pelado se está quejando que se tarda mucho tiempo. No, por Dios. Pero en vez de simplificar la vida de los argentinos, nuestra clase dirigente, por izquierda, por derecho y por centro, lo único que hace es complicar la vida de los argentinos. Incluso cuando vamos a votar. Cuando vamos a votar, es todo complicado. Porque te encontrás con este quilombo. ¿Cómo le explico yo a mi hija Delfina, que va a votar por primera vez? No está obligada, pero tiene, porque recién tiene 16, pero puede votar. Bueno. ¿Cómo le explico que son los legisladores por el Parla Sur si ni siquiera los legisladores del Parla Sur saben qué carajo hacen y para quién están en la boleta? Ni siquiera se sabe dónde laburan y para qué laburan, si es que laburan.
¿Cómo explico lo inexplicable? ¿Cómo le explico a mi hija que nació con la tecnología, que una de las primeras cosas que hizo cuando era chica es tocar una pantalla táctil de un teléfono celular, de un cajero y ahora de un monitor? Explicarle que tiene que meter un papel dentro de la urna. Cuando muchos chicos no llevan ni papeles a las escuelas, o llevan muy pocos, porque es prácticamente todo digital. ¿A vos te marea todo esto? Hagamos la prueba. ¿A vos te marea todo esto? Sacame el graf, sacame. ¿A vos te marea todo esto? Se marea. Che, el director es un crack, ¿eh? Germán. Crack. Sí. ¿Vos, me viste o no? ¿Me ves a mí o no? Me tenés que hacer foco, estoy perdido, mirá. Yo me pongo ahí, fíjate. Sí, pare con un candidato más, mirá. Pare con un candidato más o no. ¿Sí? Mirá qué boludo el pelado. Pare, mirá, justo que estoy con Del Pla. ¿Sí? ¿Eh? No soy muy de izquierda. ¿Dónde carajo me pongo? Estoy con Del Pla acá, mirá. Me pongo acá, ¿o no? Estoy acá con Del Pla. Fíjate, no se ve. ¿Dónde está el pelado? No está en ningún lado. No, mucho más allá que está a la izquierda. Biondini, ¿eh? No, pero más a la izquierda. No, tendría para ir más a la izquierda, tengo que ir a la derecha, porque está invertido, ¿viste? Claro, sí. Igual, entonces yo, si quiero ir con Del Caño, tengo que ir para ahí, ¿ves? Sí. Uy, me fui. Ahí, ¿ves? Y si voy a la izquierda, voy con Macri. Mirá, me voy a la izquierda, me voy con Macri. ¿Te das cuenta? Ojo que está Biondini, ¿eh? No, ahí está Alberto Fernández. Ahí. A ver, ahí. No puedo. Bueno, no te acalambres. Yo estoy, vos te das cuenta, vos mirá y te mareás. Imagina cuando entres al cuarto oscuro. Sí. El quilombo que es dentro del cuarto oscuro. Imagínense lo que debe haber sido un aula en una escuela de Tucumán. Donde cada candidato a gobernador puede atar candidaturas a intendente en forma infinita. Es decir, yo soy candidato a gobernador, Trebuc, porque quiero ser gobernador, ¿sí? Y digo, che, yo soy de La Plata. Bueno, en La Plata tengo 45 tarambanas, amigos míos, que se presentan de candidato. No lo conoce nadie. Pero no importa, uno saca 3 votos, el otro saca 50, 25, uno capaz que tiene más suerte y más conocido, saca 1000. Todo eso se me suman a mi candidatura a gobernador. ¿Sabían que funciona así? Uh-huh. Es insólito. Entonces vos entras al cuarto oscuro, y hay más boletas que ideas. Vuelvo. Déjame mostrar esto un minuto. Acá hay más boletas que ideas. Si vos te pones a detener en esta situación y ves, por ejemplo, esto es viejo, obviamente. ¿Cuáles son las ideas de Alberto y Cristina? Primero contrapuestas, se me ocurre. ¿No? Primero contrapuestas, ¿sí? No tiene nada que ver uno con el otro, con las ideas. Y después las propuestas que hicieron no tienen nada que ver con lo que sucedió en la realidad. Pero además, lo importante era estar en la boleta, no lo que pensaban. Y es más, ¿tiene mucho que ver Macri y Pichetto? ¿Me entiendes lo que digo? Acá hay más colores y caras que ideas. Y esto lamentablemente se va a repetir. El 13 de agosto, no lamentablemente porque vamos a las urnas, por suerte vamos a las urnas. Por suerte, no estoy cuestionando eso, para nada, no me corten. Estoy diciendo que este sistema electoral no va más. No va más por un montón de cosas. Porque es engorroso, porque es anacrónico. Si es anacrónico, es vetusto. Es demasiado complicado, complejo e inentendible. Y además, y básicamente, porque nuestros dirigentes se pasan un año y medio peleando por estar acá, en vez de gobernar. La mayoría de estas personas están peleándose ahora y matándose por entrar y tener la cara en la boleta, no por gobernar. Si no, revisen la agenda del presidente de la Nación, a ver cuántas reuniones mantuvo en el día de hoy, ayer o la semana pasada. O busquen a la vicepresidenta de la Nación qué cantidad de proyectos, ¿sí? Impulsó, llevó o promocionó en la Cámara de Senadores que ella preside. Cuando estos sistemas electorales son tan complejos, amañados y tironeados como el nuestro, sucede, por ejemplo, que en provincias, estados partes, como el Chaco, ganen siempre los mismos. Y es prácticamente imposible generar una oposición. En el Chaco, el sistema electoral ha permitido que siempre gane el mismo, Jorge Capitanich, con un interregno de el radical Rosa, si la memoria no me falla. Y hoy el Chaco asiste a una verdadera catástrofe humanitaria, a mi modo de ver. Porque hay una nena, una mujer de 28 años desaparecida desde hace 11/12 días.
Y el poder político de los Capitanich se cree y se acusa, parte del poder político de los Capitanich está detrás de, este, de esta desaparición, de este crimen. Todo indica que sí. Es otro caso, María Soledad Morales. ¿Se acuerdan? Catamarca, Los Adi, Urgueño, vos que sos, Marcos, ¿se acuerdan? Que marcó un antes y un después. Era acá la tenés. Es otro caso, María Soledad Morales. ¿Por qué este caso no abarca y concita la atención de todos los argentinos? Tengo dos hipótesis. Una porque nos acostumbramos y otra porque hay un dolor selectivo en Argentina. Y muchas mujeres que vociferan y gritan a muchas injusticias, en este caso, y lo bien que hacen en vociferar y gritar muchas injusticias, en este caso ha mostrado una sororidad selectiva. Sororidad selectiva. Ya me voy a ir al Chaco porque lo tengo a Carlos, a Carlos Prete, que es periodista. Dale, Carlito, ¿qué me querías decir? Dos cuestiones. Primero, con respecto a lo de las boletas, sí, ¿no? Este país está lleno de guita, ¿no? Digo, tenemos guita como para... Sí. Es que esto es un negocio, perdón, las boletas es un negocio. Hay un montón de partidos políticos que viven de presentar listas para tener más, cada vez más boletas. Bien. Dale, redondeame, Burguinio. Y lo otro, lo peor, obviamente, la tragedia de Chaco es encontrar a esta mujer y saber qué pasó. Ahora, en la casa de este señor, le encontraron guita, en negro. Millones de pesos. Bien. 6-7 millones de pesos. Sí. Es otro caso más de un dirigente social que tiene plata en negro en la casa. Sí. Lo mismo que pasó con Milagro Sala, lo mismo que pasó con Sueños Compartidos. Sí. Me voy a ir al Chaco. Hay audios brutales de estos seres hasta ahora siniestros que están sospechados de la desaparición, crimen y posterior desaparición de Cecilia. Hago un paréntesis porque mañana cierran las alianzas y el Frente de Todos, si quieres lo puedes poner en el graf, va a dejar de llamarse como tal. Yo no sé si le pondrán de pocos, volverá a Unidad Ciudadana, Frente de Mayorías, volverá el logo del PJ, no sé. La verdad que no tengo el dato. Lo que sí es que mañana el Frente de Todos va a dejar de existir. Vuelvo. Mañana el Frente de Todos deja de existir porque le van a cambiar el nombre. Sí, ahora seguramente los chicos aportarán algún dato más, pero es prácticamente oficial esto que el Frente de Todos cambia el nombre. Me voy al Chaco y me lo contás. Me voy al Chaco. Sí, ¿qué haces, Carlos querido? Carlos Prete es periodista, está en aquella provincia. ¿Cómo te va, Prete? Un gusto tenerte, hermano. Igualmente, me confundiste un poco cuando me dijiste si me voy para la izquierda me voy con Macri, pero bueno, otro tema. Pero no lo dije por cuando vos. Estaba... No, cuando estaba jugando en la cámara, era una chance, no pasó nada. Ok. ¿Cuántos detenidos hay por la desaparición física de Cecilia? Mira, hasta ahora tenemos 6 detenidos, hay otra línea que dice 7, pero no tenemos realmente un acceso, un conocimiento claro del expediente. Desde un principio fue muy confuso, primero porque se demoró mucho. A ver, para contarle a ustedes tenemos que contarle una película para que puedan entender, porque por ahí no van a saber de la relación de este crimen en el que seguramente no participó Capitanich, pero hay una relación política con los implicados, con Marcela Acuña y con el Meresiano Senna. En el año 2007, cuando Coqui gana la elección a Ángel Rosas, después de perder dos veces, la tercera vez ganó, comienza una relación muy estrecha con el Meresiano Senna, que provocó el crecimiento económico de Meresiano a la par de la gestión de Capitanich. Después vino, después dos gobiernos de Capitanich, dos gestiones, vino Pepo, continuó también esta relación de Meresiano Senna, del movimiento, con ese gobierno y ahora continuó con Capitanich. Ahora, el crecimiento geométrico se produce con el origen del primer gobierno de Capitanich y el segundo gobierno. Cuando llega Sueños Compartidos, que ustedes lo mencionaron recién, allí también tiene un contacto con esta empresa, que fue una empresa, con Schocklender y demás, y él también participó de eso y comenzó a escalar económicamente. Este hombre es Senna. Él,
Espera, perdóname, poneme un Cena. Puntito. ¿Sí? Que, sí. Acá la tenemos, Acuña, la esposa de Cena y el hijo, César Cena, el esposo de la mujer que está, que está desaparecida. Ya voy a compartir los audios en los cuales Acuña y Cena le envían a partes de sus, de su organización, de su movimiento piquetero, dándole órdenes de cómo tienen que ordenar, limpiar todo, seguir consiguiendo plata, porque ya vamos a salir, dicen. En un ratito los voy a compartir. ¿Te sigo escuchando, Carlos? Sí, continúo. Entonces, ahí se produce un crecimiento económico muy importante. El dinero que se ha incautado no se ha mencionado, pero se hablan de cifras siderales, mucho dinero en efectivo, más lo que se derramó. Para darte un ejemplo nomás, hoy nosotros publicamos un tractor, un camión y una retroexcavadora, que con otros elementos, la batea para el camión, el rodillo para el tractor, aproximadamente llegan a cerca de 200 millones de pesos. Esto fue entregado, patentado. El camión se patentó en abril, más todo lo que no conocemos. Esto es apenas lo que la punta del iceberg. Todo lo que queda por detrás va a ser una tarea muy importante que va a tener que hacer el ya, fiscal ya, federal. Discúlpame, Carlos, ya de movida sí. Están buscando en un campo de 100 hectáreas propiedad de este hombre. ¿De qué laburó este hombre para tener un campo de 100 hectáreas? No, es un campo, yo creo que es un campo usurpado porque perteneció a una familia. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Ah, bueno, me quedo más tranquilo entonces. Sí. Mira, fenómeno. Hubiera sido mejor si fuera de él. Claro, hubiese sido mejor que lo había comprado, digo, bueno, por lo menos, qué sé yo. No, en calidad de qué quedó ahí, no sé, porque está en manos. Es una familia Rossi, una familia que tuvo acá tienda, que vino a invertir, una familia de origen italiano que trabajó mucho, y ese campo... no debe estar en una situación regular para que esté en manos del Estado y después quede en manos de Cena. Pero Cena también viajó y estuvo con el Papa, lo saludó. Ah, mira. Estuvo con el Papa este hombre. Ah, mira. Tiene un nivel de vida. Sí, sí. Se corresponde con una vida no de un piquetero, sino de un hombre de una clase acomodada. Entonces, ¿de qué vive este hombre? Él se disfraza, tiene una camisa de grafa, un pantalón de grafa, una gorrita que la usa para atrás, como está ahí en pantalla roja. Ese es el disfraz de él. Sí. Pero los violentos son ellos, porque cuando ellos fueron a declarar a la comisaría tercera, el hijo, tomaron la comisaría, como lo tomó Luis de Lía y fue condenado, pero acá nadie ha procesado por esa toma. Y a una colega le quitaron el celular, las mujeres, a esta chica que trabaja en una radio de resistencia, y le dijeron, no te queremos acá. Y ella le dijo, yo estoy haciendo mi trabajo, no estoy interviniendo con ustedes. La sacaron. Y eso es la relación carnal que tuvo Capitanich, y nadie salió a defender a esta chica. No hubo un Se entrecorta. A ver, espera. De prensa defendiéndola, sí. En la Secretaría de Derechos Humanos. Dale, ahí te escucho, prétela. La Secretaría de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos tampoco salió a defender la libertad de prensa, la libertad de expresión, el enriquecimiento ilícito de producto del lavado de activos de origen delictivo. Una mujer que se llama Vanessa López, íntima de Capitanich, también fue denunciada en el año 2014. Sí, a ver, para que se entrecorta. Carlos, ponemos un punto. Por un ciudadano que le denunció por vender drogas y usar niños. Nunca se investigó. Y Capitanich no puede desconocer eso porque la denuncia se realizó en el gobierno de él, en la Secretaría de Derechos Humanos. Y esta mujer, Vanessa López, andaba en una RAM, por ejemplo, uno de los autos que tenía. Es decir, estamos en la provincia del Piquete, con piquetes enriquecidos y con líderes que son afines a Capitanich. No son de la oposición, viven del Estado y se enriquecieron
con el dinero de todos. A ver, Carlos, vamos al caso. Sí, es brutal realmente lo que pasa en el Chaco. Se vota el domingo, son las elecciones PASO. Capitanich cerró cerró la campaña, ¿correcto, Angulo? Lo estuviste escuchando hace un ratito. Estuvo cerrando nada más. Sí, prácticamente no habló del tema. No habló. Bien. La mamá de Cecilia pidió que se suspendan las elecciones. ¿Sí? Todo sigue como si nada. Los audios de los principales sospechosos de este crimen, hasta ahora lo que se cree, incluso la mamá cree que la mataron, son tenebrosos. Vamos a compartir algunos de ellos, Carlos, y los quiero escuchar a todos. Está Mario Negri en el piso. Yo le voy a preguntar por este. Para mí es el tema central del país hoy. Por el silencio, entre otras cosas, primero por la desaparición de esta mujer. Después, por las implicancias y connivencia de un sector de la política argentina, del poder político del Chaco. Y tercero, por el silencio cómplice de esa minoría ruidosa en Argentina, que es sorora solamente cuando le conviene. Escuchen los audios, que son brutales. Compañero, antes que nada estoy bien, encerrada pero bien. Traten por favor de seguir las obras. Acá lo que quieren es que se pare las obras. Ustedes tienen que seguir las obras como sea. Cuiden los espacios, la fundación, cuiden el barrio, que esté limpio, que esté ordenado. Tiene que estar como que estamos nosotros. Nosotros vamos a salir de acá. No sé cuándo, pero vamos a salir de esta. Así que por favor, Cristina, que queda a cargo del movimiento con Noelia Aquino, Aurelio Díaz va a quedar a la cabeza de las decisiones políticas que se tomen. Esto es brutal. Quiero hacer un paréntesis, porque hay mucho comentario con el tema de la presentación electoral que hicimos de las boletas, y hay muchas cosas también para abundar al respecto. Lo voy a hablar con Negri y demás, porque me está escribiendo mucha gente con el tema de las boletas, porque no se había contado todavía esto. Ahora voy a retomar esa situación. Esta mujer que hablaba es Marcela Acuña, está detenida, es la esposa de Hermenenciano Sena y la mamá de César Sena. Ex candidata a intendente por la boleta de Capitanich. Sí, hasta la selección el domingo. Hasta ayer a la tarde era candidata. Era candidata a intendente. Esta es la mujer. Que otra cosa que me parece brutal, hay una cronología del hecho. Si me lo querés poner en pantalla, me gustaría narrarlo. Esta mujer se presentó para pedir justicia, porque el caso estalló una semana después. Uh-huh. La mujer desapareció, lamentablemente, el 1 de junio, cuando se la ve por última vez subir a la camioneta. Sé que Mario Negri me va a esperar unos minutos porque... Y entiende. ¿Cómo te va, Mario? Un gusto tenerte. Que este hecho es brutal. Se la ve por última vez a Cecilia, 28 años, 1 de junio. Conversa con la hermana. La hermana está amenazada. Y la prima de la hermana también está embarazada. Amenazada. El 6 de junio, 4 días después, se inicia la investigación. 4 días después, el 7 de junio, declara como testigo el marido, César Sena. Acá, el 2 de junio, hay un chat que tiene un periodista del Chaco que le acercó la vocera de la organización de Hermenenciano Sena, que además lleva su nombre. O sea, un gesto de egocentrismo y de onanismo muy pocas veces viste. Hay un frente de mujeres que lleva el nombre de Hermenenciano Sena, que tiene un barrio también, que también lleva su nombre. La vocera le acercó a un periodista un chat en el cual se cuenta cómo, entre el 1 y el 2 de junio, dice, che, cambiemos los celulares. Declara como testigo el marido. Marcela Acuña, que la acabamos de escuchar en el audio, y Fabiana González, que es la mujer que estaba en el campo, en la casa del campo, allanado y peritado, declaran también como testigos. Y acá recién el 9 de junio, 8 días después, ordenan allanamientos en la casa de Sena. Ahí al otro día, a ese mismo día, ¿sí?, detienen al padre de Hermenenciano Sena, al socio de Capitanich. Capitanich fue padrino de la boda de Hermenenciano Sena y Marcela Acuña. Detienen a Fabiana González y sale un pedido de captura internacional para el marido, para César Sena. Pero al poco tiempo es allanado. Es detenido. El 10 de junio, es decir, esto fue el sábado. Sábado. El sábado, allá en el campo de los Sena, estas 100 hectáreas que nuestro colega me decía que estaba usurpado el campo. En el campo encuentran restos socios que no se ha determinado si son de animales o no.
manchas hemáticas, restos biológicos, y detienen a parte de las personas que vivían en el campo. Y el 11 de junio hay hallazgo de huellas y restos de sangre en la casa de Sena, donde vivía Sena con Cecilia. Y entiendo que encontraron una sierra también, una sierra de corte, un elemento de corte. Carlos, si me faltó un dato, si dije algo mal, enriquecé o corregí, por favor, vuelvo al Chaco. Te escucho, Carlos, dale. Sí, los detenidos hasta ahora son más o menos seis. Está Marcela Cuña, Mereciano, que es el marido, César Sena, que es el hijo, Fabiana González, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo, que estaba en el campo con pedido de captura por violencia de género. Justamente algo que los emparenta. Te quiero dar dos datos para lo para que vos quieras. Mereciano Sena, este es el segundo matrimonio. El primer matrimonio, más o menos, tuvo 8 hijos. La familia no quiere saber nada, no quiso hablar con nosotros, le tienen miedo. Mereciano Sena no era un golpeador, sino molía palos, textualmente me dijeron, a mi mamá y a nosotros. Nunca nos acercamos a él. No queremos saber nada y no queremos hablar con la prensa. Esa fue la respuesta. ¿Capitán H podía desconocer esto? No, la relación fue carnal. La relación era carnal. ¿Por qué Capitanich no quiere dar una conferencia de prensa? Porque no puede responder nada de esto. Cansadamente, y es más, te doy un dato. Los titulares de medios de comunicación que tienen pauta con el gobierno provincial recibieron orden explícita de no consultarle sobre este tema al gobernador, ni en conferencias, ni en contactos, ni en contactos casuales. No se habla del tema. Y esto es brutal. Perdóname, esto, Carlos. Este lastre, Pará. Buscame el Ministerio de la Mujer a ver si dijo algo todavía. Yo lo planteé el lunes esto. Hoy estamos a martes. ¿Dijo algo el Ministerio de la Mujer o no? Yelema Sina, las victorias de onda de la vida, la presidenta de la Nación. ¿No es Aurora con Cecilia y con la mamá de Cecilia? Hoy preocupada por su causa judicial hizo un tuit. ¿No dijo nada de esto? La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Pietragala, ¿no dijo nada de esto? A ver, nadie dijo nada, pero de verdad es brutal esto. Hay una mujer desaparecida porque se cree que la mató un clan vinculado, porque son un clan. Este Hermeneciano Sena es el director de la escuela. Puse una escuela, es el director o profesor. Ministerio de la Mujer, 5 horas. En Mar del Plata brindamos una capacitación de la ley Micaela. ¡Qué caraduras que son! ¡Qué caradura! ¡Qué cara! Pará, no bajé. Subí. ¡Qué caradura! Capacitación de la ley Micaela para los trabajadores del puerto. ¿Por qué no van al Chaco a buscar a esta mujer? ¿Por qué no le piden a Capitanich explicaciones? ¿Por qué no mandan una comitiva para hacer una investigación, si se quiere, paralela o administrativa? ¿Por qué no se ponen a trabajar en conjunto con el fiscal, si es que el fiscal lo requiere? ¿Por qué no van a hacer campaña al Chaco? ¿Qué nivel de caradurismo, por favor? Junto a Agricultura, ¿qué es esto, Ministerio de Agricultura? Sí. Compartimos herramientas para construir masculinidades diversas y acercarnos información. Masculinidades diversas. Che, Massina, hay una mujer desaparecida del 1 de junio. ¿Te enteraste o no? Ah, como es de tu gobierno, no pasa nada. Claro, pues de tu gobierno, no pasa nada. Claro que si gobernaba Macri, sí pasaba. Si gobernaba Negri o los radicales, sí pasaba. Yo no lo puedo creer esto, ¿eh? No lo puedo creer. ¿Qué hace este ministerio? Dale, Carlito, perdóname. No, está bien. El kirchnerismo tiene ese pensamiento selectivo. Sí. Los que son de ellos, y si matan o roban, tienen que ser impunes. Pero mirá, la vicegobernadora de Capitanich es la autora de la ley Micaela. Hasta el momento no se expresó. No dijo nada, porque ellos saben y convivían con ellos. Esta es la realidad. Sí. Y te aclaro, nosotros tenemos mucho miedo de que esto quede en la nada. Te voy a explicar. Vos tenés mucho huevo, Prete, te lo digo, Sí, hay que hablar del Chaco así, contando todo. Lo trapito al sol y demás. Capaz que en cualquier momento se queda sin internet. Ay, apriete. Pará, dale, Urbeño. Dale, Urbeño. Carlos. Mira, sí. A ver, lo más importante es encontrar a Cecilia. Y lo más importante es el caso
de esta mujer. Ahora, vos mencionaste el dinero y dijiste, hablaste de cifras siderales que le encontraron a esta gente. ¿Se sabe un aproximado de cuánta plata es? No, pero la abogada de la familia dijo que entrarían en un camión de, necesitarían un camión de caudal para llevarse la cantidad de dinero. O sea, estamos hablando de millones de pesos. Sí, señor, mucho dinero. ¿Alguna, mucho dinero. ¿Alguna autoridad nacional o local que se dedique a controlar este tipo de cuestiones, sea judicial o sea administrativa, desde la AFIP hasta la AFIP de Chaco, que no sé cómo se llamará, se interesó sobre el tema de saber de dónde salió esta plata? La pregunta plata? Boluda era 9:30, Burgueño. Se pasó claro, un poco. Menos 10. Ah, un poco. Se pasó un poco. No, no estamos para pregunta boluda ahora. Por ahí me dice, sí, ya cayó la AFIP, ya están investigando y ya se sabe qué pasó con la guita. ¿O no? Por ahí no. No, no, no. El fiscal federal va a tomar, ya tomó cartas en el asunto y va a investigar por lavado de dinero. Ahora, los organismos públicos. El Tribunal de Cuentas, nosotros lo llamamos Tribunal de Cuentos. Porque el exactamente, nada. El Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas. No, no, pero está bien, está bien, está bien. El Chaco, la autoridad competente, es la, el Tribunal de Cuentas, te digo más, antes que la AFIP. Sí. Antes que la AFIP. ¿Por qué? Porque se puede sospechar que como esto era una agrupación social, un movimiento social, ese dinero que estaba ahí proviene de cuentas públicas. Entonces es el Tribunal de Cuentas el que tiene que intervenir. Bien, bien. La pregunta es, ¿intervino? No, no, bien. Tribunal de Cuentos lo llamamos acá. Prete querido, quédate que un rato quiero seguir hablando contigo, pero está el diputado nacional Mario Negri, uno de los líderes del reggae. Mucho, mucho huevo este tipo, ¿eh? Mucho huevo. ¿Qué haces, Mario? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte. Bien. Gracias por esperarnos. Ahí me voy a sentar a hablar contigo. Tuiteaste esto, yo hice la editorial ayer con esto. Sí, hace una hora. Ministra Yelena Massina, que es la de la mujer, vaya urgente al Chaco. Tiene mucho trabajo por hacer. Te escucho, Mario. Y porque son una vergüenza. Es una desfachatez. A Yelena Massina tiene como antecedente haber sido la ministra de la mujer en la provincia de San Luis cuando la policía detuvo en la cuarentena a Magalí Morales. Y la mató. Y apareció ahorcada en la comisaría. Es verdad. Y en vez de dar explicaciones, echarla del cargo, la ascendieron y la trajeron acá. Es verdad. Para que tenga la misma actitud, que es poner títulos, dar vuelta, inventar proyectos que no tienen ninguna relevancia o que no tienen nada que ver con el momento, mientras la violencia institucional de la Argentina, que la pandemia trepó 39, 40 casos, podríamos hablar del chico de Formosa, lo que pasó en Córdoba, que ahora hubo sentencia con la CIAR, de todo lo que hemos visto y hemos conocido, los de Tucumán, recuérdense ustedes los dos casos, sí, claro, todo, pues. Los de Catamarca. Bueno, a Yelena Massina tendría que irse corriendo al Chaco si tiene dignidad. No nos olvidemos, tiene que pararse frente al gobierno. Sí. Frente a Capitanich, sí, que está en el, como le gritaba la madre hoy desesperado, paren el acto, paren el acto, hizo donde el acto la muerte, igual, la vida no vale nada. Sí, Mario, quiero seguir hablando contigo. Te callé, Gonza, porque tengo que ir al corte. No, nada, no. Un corte rapidito y, sí, y me siento a hablar contigo, Mario. Ya sigo, vamos. Estamos con el diputado nacional Mario Negri, un hombre del radicalismo, un hombre de Córdoba. Es que Arete ya quedó afuera. Va a competir con un frente de él, no, obviamente. Bueno, por eso, ¿no se va a sumar a Juntos por el Cambio? No, tampoco, nunca iba a venir a Juntos por el Cambio. Él hablaba de hacer un frente de frente. Son debates que tenés que plantearlos en un tiempo determinado. Nosotros estamos compitiendo después de 24 años de gobierno, ¿no? Y obviamente que hizo un ruido tremendo que se comenzara una discusión faltando 20 días para elegir el candidato a gobernador. ¿No te gustó eso? Una desproporción, ¿eh? ¿No te gustó eso? No es un problema de que me guste o no me guste, la discusión no es si yo amplío o no amplío. Yo por naturaleza creo, además, el país que se va a heredar es un país que es peor que subir el Himalaya en pata, descalzo, la trepada que vas a tener que pegar. Y se necesita acuerdo, gobernabilidad, pero una coalición presupone un programa, para no equivocarnos, que nos comprometamos a trabajarlo antes, ¿no? Y obviamente que las coaliciones por naturaleza son ampliadas porque son de distintos partidos. Pero, ¿con quién? ¿Cuándo?
¿En qué tiempo? ¿En qué término? ¿No? Es decir, concluyó el tema, concluyó. Está cerrado el tema Schiaretti. Bueno, anunció él que, sí, que mañana presenta un nuevo frente. Frente, legítimamente, ¿no? Obviamente. ¿Y crees que Bullrich quedó mejor parada entonces o no? Patricia acompañó muy, muy fuerte, digamos, en general, a nosotros, en Córdoba, a todos juntos por el cambio, sí. La verdad que uno tiene que tener un agradecimiento en eso, porque cuando te toma así de sorpresa, en el medio de un proceso electoral, no es sencillo, ¿no? Mario, ¿ves que se viene un cambio de era, un fin de época, o no? ¿O es demasiado ostentoso decir eso? Nada es ostentoso. Si vos tenés 19 millones de pobres, eso es ostentoso. Claro, es verdad. Lo que te muestra es que a 40 años de democracia le hicimos perder calidad a la democracia y además retrocedimos como país. Son 13 años sin crecimiento, no hay inversión, aumenta los pobres, aumenta la violencia y tenés 16 años de kirchnerismo con la misma receta y prometiendo lo mismo. Hoy estaba el jefe de gabinete, que la verdad me sorprendió. Agustín Rossi. Sí, el optimismo que tenía y de los números que daba. Entonces yo le digo, salvo como he visto los diarios, que va a ser precandidato a presidente. Pero lo cierto es que han demolido la economía y además de paso le han metido toda la desconfianza a las instituciones. La gente no cree en la ley. Porque el poder no cumple con la ley. Sí, y a usted no le cree, Mario, vos lo sabés. Y a la política, no, y además de eso, se han encargado, por supuesto que todos tenemos alguna responsabilidad en la política sobre el manejo del Estado. Pero la verdad que los 16 años de ello, al Estado le han metido un maridaje con la idea de también que la gente se ponga en contra de la política, porque lo que han hecho con el Estado, además de desorganizar la economía, es un gasto público brutal que nadie hubiera imaginado, un Estado que te asfixia. Pasaron del 25 al 41% en el gasto público, aumentaron 2.300.000 empleados públicos. Y obviamente la gente tiene una reacción en general contra la política, pero sí hubo errores en el pasado. En estos años del kirchnerismo, con ese modelo, lo que han hecho, se han convertido los mayores responsables. ¿Y entonces, qué hicieron bien? Eso no le hace bien a la democracia. A mí me duele, porque lastima. Y lastima a la política. ¿El kirchnerismo no le hizo bien a la democracia? No, el kirchnerismo de la democracia lo que hizo fue un instrumento con el cual llegó al gobierno. Pero el concepto del kirchnerismo es un concepto de poder, como el que tiene el populismo. Que no es un tema ideológico, no es ni de izquierda ni de derecha. Es un concepto de quedarse con el poder. Y mientras tiene plata, funciona, porque reparte, no invierte. Cuando no hay plata, concentra el poder. Esa es la manera. Entonces, ¿y qué hizo bien el kirchnerismo, si es que hizo algo bien? No sé, al principio tuvo algunos reconocimientos de derechos, de momentos que demandaba la sociedad. Acá hubo dos etapas. Del 2003, que el trabajo sucio no lo hicieron ellos, obviamente. El más difícil, el que pagó la gente. Después de la crisis del 2001. Pero a partir del 2006 voló todo por el aire. Empezaron los conflictos de la justicia, Cristina en su pelea permanente con la justicia, y así fue sucesivamente. Y se perdió el superávit gemelo. Y bueno, y en el 2015, recuerden ustedes, 120 mil millones de dólares teníamos de subsidio de la energía. Acá te convenía tener pileta de natación enchufada con un cable, ¿no? Ni siquiera climatizada, porque pagaba más barato. Se acabaron las garrafas, esa era una estupidez. El 18% solamente se pagaba del valor del 100% del costo de la energía, de la electricidad y del gas. Mario, vos sos un hombre del radicalismo de toda la vida y con vasta trayectoria. El país requiere cambios. Sí, por supuesto que sí. De cambio y de consenso. Ustedes, como un partido centenario y más, ¿están dispuestos a acompañar reformas laborales, por ejemplo, impositivas? Sí, acá lo que también hay que sacarse de la cabeza son títulos que cristalizan la conversión en malas palabras de hechos que son necesarios. A ver, empecemos al revés. Las pymes así van a tomar empleo, no pueden tomar empleo así. No pueden. Hay que cambiar la ley laboral. Además del desastre, pero lo que hay que hacer es actualizar, para que haya trabajo, para que haya trabajo formal. Si hay más informalidad que formalidad,
y la informalidad presupone la caída del salario el doble. Porque usted a Macri le pusieron un montón de peros, razonables o no, ¿eh? Algunos, no vaya a creer. Bueno, pero le pusieron unos cuantos peros, pero no lo estoy cuestionando. Digo, no. Es un hecho. En el país que se viene, ¿sí? ¿Van a poner tantos peros también o no? No, con un agregado. A ver. No, primero, nada es igual. Ni el 2015, ni el 2017, ni el 2019. Nada. Ahora va a haber un gobierno de coalición. Aquel era lo primero, había radicales en el gobierno, pero gobierno de coalición presupone programa, primero, conformado por los partidos que lo integran. Segundo, comprometerse a cumplir el programa. En tercer lugar, el gobierno de coalición es una administración colectiva, obviamente, con un presidente, ¿no? Hay que aprender mucho, hay que dar un salto de calidad, pero te recuerdo que a nosotros nos decían, guarda con los tarifazos, por eso perdieron la elección. Se había recuperado el 80% del costo de la boleta de la energía o el 90% en el gas. Ahora tiraron todo para atrás. Hay que subir el Himalaya en pata y empezar a reconstruir la economía del país. ¿Cuándo van a cambiar esto? Acá tenemos la... ¿Cuándo van a cambiar esto? Y preguntarle al peronismo. Sí. Si esto es muy sencillo. ¿Sabe cómo se cambia esto? Las boletas. Por una boleta. Boleta única. Boleta única. Boleta única. Boleta única, se terminó la martingala, se terminó la bicicleta, se terminó la plata que te doy. Es una boleta por persona, nada más. Cuesta 100 veces menos en algunas provincias donde se lleva adelante. Es así. Sí. Se acabó el tema que tenés que andar con millones de boletas tirándolas por todos lados. ¿Cómo se la meto en el bolsillo? ¿Cómo lo espero a la puerta? Es verdad. ¿Qué querés que te cuente eso? Boleta única. Y además de eso, ficha limpia. Para que no te pase ni lo del Chaco. Y que los que tienen prontuario no puedan subir tampoco la boleta. Con ficha limpia, Cristina no puede ser candidata, por ejemplo. Una cosa, si me permitís, Mario. Yo dije que siempre se hace trampa y los partidos que gobiernan tratan de poner la boleta más cerca de la puerta. Obviamente que la boleta tiene que estar ordenada por número. Por eso los dos partidos históricos, el PJ tenía la 2 y la Unión Cívica Radical tenía la 3. Pues tiene que estar acomodadas por número. Pero muchas veces, vos sabés que los políticos son pillos, la ponen más cerca de la puerta para que el elector entre. Pasa eso. Es más fuerte la organización que tienen, no para convencer, sino para robarte la boleta. Ahí está, bueno, ahí está. Ahí está. Ahora eso, ni siquiera en el siglo pasado. Sí. Esto ha superado totalmente. Bueno, ¿qué es Buenos Aires? La mitad de la Argentina. Sí. El Gran Buenos Aires, donde tenés que votar todos juntos el mismo día. Sí. Imagínate una persona que vaya sola y que tenga que andar buscando casi con una lupa, en forma independiente. Eso es un signo no del atraso. El peronismo no te suelta la boleta larga, la que reparta. El peronismo no quiere boleta de papel. No quiere boleta única, porque es una manera de tenerte agarrado del cogote. 1.600 candidatos en Tucumán. Sí, no es brutal. 1.600 candidatos. No sabés si votar en el banco o votar en la escuela. Lo que pasa es que en el banco te daba la plata. Es verdad. Pero eso es en este siglo. No, es verdad. No se puede creer. Prado, vamos. Dos consultas rápidas. Sí. La primera, ¿qué postura tiene usted con respecto al cambio de nombre o no de Juntos por el Cambio a lo que se está debatiendo en, digamos, la cumbre de la coalición y que se va a decidir mañana? No, y la segunda, mencionaba recién la reforma laboral, pero yo tengo entendido que en los técnicos Juntos por el Cambio ya la tienen acordada, incluso desacople, apertura. Ay. ¿Por qué no la comunican? ¿Por qué no cuentan lo que van a hacer todavía? No, lo que quiero decir es, hay 4 fundaciones trabajando en los equipos y muy, muy bien. ¿Sí? Yo soy de los que digo que hay que ir diciendo cosas, aunque no sean finales, pero que veas un rumbo. Este gobierno te apagó las luces, vos tenés que ir encendiéndola, generando confianza hacia dónde vas a ir. ¿Te apagó las luces? ¿Eh? Este gobierno te apagó las luces, andás así, como el gallito ciego. Sí, como viniste con muchas luces para los títulos, Mario. ¿Eh? Viniste con muchas luces para los títulos. No, sí, estás chocalero. No, pero digo, la verdad, y supongo yo que ni bien pasen las PASO comenzarán, porque eso es parte de un programa común de la coalición. Sí. Y creo que la gente está demandando eso. Porque si tiene desconcierto y no espera nada de los que gobierna, espera algún grado de confianza y de camino que le señale la coalición. Mario, que está se ha instalado fuertemente, esto que te lo quiero preguntar, sabes que al respeto que te tengo, que los radicales que hace muchos años están en la política, y no está mal, para mí no es un demérito eso, han colado un montón de parientes en el Estado desde hace mucho tiempo. ¿Es así? ¿No es así? Y habrá algunos que sí y otros que no. Sí, así. Y está mal. Mm. Pero no es lo radical de todo. No, está bien. Digo, no, yo no sé. Lo que está mal, está mal.
lo que está mal, está mal. Mm. Acá algunos tienen la idea de que el Estado es un botín. Es verdad. No, absolutamente no. Ahora, estar en la política es vocación. El tema es cómo está. ¿Qué hace? ¿Cumplís? ¿No cumplís? ¿Te vota la gente? ¿Sos transparente? ¿Podés mostrar todo? Eso se trata. Mm. No, no es un problema ni de edad. Hay jóvenes que han chocado, muy jovencitos, ¿no? Y han chocado rápido. Y hay gente grande que le ha pasado lo mismo. Y hay gente grande que realmente no solo tiene un espíritu de la coyuntura, del futuro, lo ve más cerca, mm, sino que además son valoradas, presiden los países. Si gana el gobierno las elecciones, ¿qué futuro tiene Argentina? ¿Que el gobierno gane? Sí. Yo creo que hoy nadie tiene comprado nada, pero eso es imposible. Para vos es imposible. Y bueno, estaríamos frente, te dije, ante un país que no aprendió nada, mm, a donde la inflación hace ganar a los candidatos, mm, y le saca la plata a la gente, mm, empobrece. ¿Te imaginás vos que...? O sea, para vos no tiene chance el gobierno. Yo personalmente creo, sí, que no tiene chance. Creo que además creo que el modelo del kirchnerismo que había secuestrado al peronismo y que, mm, en realidad se convirtió, se terminó, en el peronismo. Y sí, porque no tiene una base de sustentación. No tiene una base de sustentación en términos de ideas políticas. Están vencidas, están viejas, no hay forma de sostenerlas. Las condiciones externas. Recordemos nosotros cuando el populismo crece de las manos del kirchnerismo con ese perfil, venía el viento de cola. Es verdad. Teníamos precios 600, internacionales. $600 la tonelada de soja. $600, recuerden ustedes lo que era. Era manchancha. Hoy, en 3 años y medio, mirá que le dimos con la deuda y la cantinela, cosa que yo no digo que esté bien. Los países que se endeudan quiere decir que algo anda mal. O salvo para qué se endeuden. Sí. Pero estos tipos te clavaron $82 mil millones en 3 años y medio. Son a los que mayor velocidad te lo hicieron. Mm. Y ayer hicieron un megacanje de Lelica, ahí están los que saben, sí, que se lo clavan en la falda del próximo gobierno. Mm. Estamos con 15 billones, 15 billones. Andá a abrir la heladera, andá a buscar una costilla, que es lo que te decían para comer el asado. Sí. 15 billones, $62 mil millones son eso. ¿Es el peor momento para vos, Mario? Yo creo que... ¿Te hago una pregunta? ¿Me alcanza de periodista? Sí, lo que ¿alguien quiera. ¿Sabe algo de la vida del presidente? Chicos. Mañana va San Luis a inaugurar, sí, obras. El otro día única acá, agenda, única, sí, cuestión que tiene en la agenda. El otro día nuestro amigo que transpira mucho por la información, Peralta, que vino el viernes acá, que hace periodismo en la Casa Rosada, dijo que dormía la siesta. Dijo Peralta. El otro día ¿se acuerdan o no? Dijo, va a dormir la siesta. Mira, el otro día escuché a un dirigente social muy importante, muy polémico, que trató de explicar que Cristina no tiene nada que ver con el gobierno porque está en el Poder Legislativo. Y todos los que están en el Juan Ejecutivo son encargados del desastre. Juan Grabois dijo eso. La verdad que si es por imaginación, te podés hacer una película. Sí. Tenés un Oscar con eso. Sí, 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 es verdad. Te llevas todo. Ahora, es un gobierno que está autoconvencido, se autoconvence de la mentira, de que la mentira es verdad. Sí. Y además como... ya la gente dice, muchacho, ya no sé, hagan lo que quieran. Si vas caminando y te roban a las 10 de la mañana, sí, asalta a los chicos en el jardín de infantes, le van a sacar las galletitas cuando puedan. Cualquier cosa. Sí, entonces, a la Argentina, prácticamente el kirchnerismo ha hecho algo que nunca nadie pudo imaginar, que la ha puesto al borde de la desintegración. Bien, tengo la última pregunta, te la hace Carlito Burgueño. Te despido, está Mauricio, sí, Alessandro en el piso. Ya vuelvo al Chaco, está Damián Dipache, sí. Está López Arriazu también en el piso para hablar un poquito del campo. Dale, Carlitos, vamos. Hoy anduve por el Congreso. Sí. Y justo estaba lo de Rossi. Sí. No lo fueron a ver. ¿Violio se entró? ¿Qué andaba para caminando? No, era el informe. La verdad, sí, que está cumpliendo, sí, el mandato constitucional. Cumplió. Ha ido todas las veces que le corresponden ir. Eso en todo caso no es un aplauso. Vi una imagen que no le estaban escuchando ni los propios. O sea, había un lugar semi vacío. El tema es este: el Congreso no está trabajando. No, prácticamente no trabajó en el año. Ellos hace un tiempo tomaron una decisión que es esa comisión de juicio político, que es la degradación, sí, institucional del Congreso, que está funcionando. Está entubado,
esa comisión. Le tienen que meter oxígeno todos los días para que no se muera, a ver cómo la mantienen abierta, ¿no? Ese es el campo de batalla, un mini campo de batalla, donde se saca la satisfacción y cada uno le grita a uno. Cuando no, alguno de los servicios que le pase algún chisme o algo, entonces a través de los celulares hacen eso. Pero eso que lo cuento con cierta ironía, es la contracara, es la cara, mejor dicho, de la vergüenza. Pero además de eso, tienen los problemas de poder. Y por supuesto también está el tema electoral. Mañana, digo para los que te están viendo, puede haber dictamen, que logremos que haya un dictamen de UBA. Si bien no es un universo inmenso, para pero cambiar mucha gente el tema de los créditos que lo reclama. UBA. Pero se hicieron los tontos, no quisieron tratar la ley de alquileres. Es como si estuvieran casados con las paredes. Y es ¿cómo casados con, las paredes? 78.000 títulos. Pero parece una espada de Damocles. Podría ser un estándar también. Bueno, los cordobes son graciosos, no son divertidos. Necesitaríamos un cordobés acá en el piso. Mario, querido, gracias por haber venido. Un gusto. Mario y esperemos que lo del Chaco no sea el rostro de la Argentina. Sí. Dios quiera, mira, justo me vio al Chaco. Mario Neri, diputado nacional, un hombre del radicalismo, un hombre de Córdoba. Me voy con Cecilia Conesa al Chaco. Ya hablo con Mauricio D'Alessandro, está en el piso. También le voy a preguntar por esto. Sí, Cecilia, los últimos datos de una jornada. ¿Qué sé yo? ¿Qué título le pongo? ¿Traumática, comprometedora, escandalosa? Cecilia, todo tuyo, vamos. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Esteban, y a todo el equipo. Es así. Bueno, Cecilia se encuentra, para ponerlos en contexto, Cecilia se encuentra desaparecida ya hace 13 días. Cecilia era pareja de César Sena, quienes son hijos de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes son piqueteros, de movimientos piqueteros. Sí, eso ya sabemos. El movimiento piquetero llamado Emerenciano Sena. Bien, eso ya lo sabemos. Yo hice... Mira. Ahora, ¿siguen los rastrillajes o no? ¿Y dónde la están buscando? Si es que la están buscando. Sí, la siguen buscando, pero mira, la carátula cambió. Hace unas horas la mamá de Cecilia nos confirmó que la carátula cambió a femicidio, pero siguen investigando la causa y siguen buscando, todavía no hay nada confirmado, siguen buscando el cuerpo, siguen investigando las cosas que se pudieron encontrar en las diferentes propiedades de los Senas. Mira, acá lo que vos estás viendo, el Departamento de Violencia Familiar y de Género, en este lugar se encuentra Marcela Acuña, quien dio declaraciones hace una hora aproximadamente. Y un poquito más al costado tenemos la comisaría tercera, donde se encuentra Emerenciano Sena y César Sena, quienes también declararon en el día de hoy. Todos declararon en este lugar. Bien. Aparte, hay cuatro detenidos más que son los que eran los trabajadores, hermanos derecha de la familia Sena. Siete en total. Quienes declararon, Cecilia, en la tarde del día de hoy en la Fiscalía de Resistencia. Sí, decime. Gracias, Cecilia. Ahí vuelvo al Chaco, tengo el piso lleno de gente. Voy a seguir hablando de esto, ese tema del día. Yo no quiero hacer autobombo de nada de esto. Ayer hice el editorial, no se hablaba del tema solamente en el Chaco. Yo, por suerte, estalló en todos lados. Capitanich cerró la campaña como si nada. Se vota el domingo en el Chaco, en el medio de toda esta situación. Está Mauricio D'Alessandro en el piso. ¿Qué hace, Mauricio, querido? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Ya me voy a sentar para hablar contigo. Te iba a preguntar sobre esto también. ¿Cambia el nombre del Frente de Todos, sí o no, Prado? Mira, Esteban, es una de las cuestiones que se analiza. La realidad es que hoy hubo una reunión muy importante en el Senado y también entre los distintos, digamos, apoderados de los partidos que integran el Frente de Todos para empezar a definir cómo van a ser el reglamento en la provincia de Buenos Aires principalmente. Bien, ¿pero cambia el nombre, sí o no? Todavía no está definido, es muy posible que suceda. A mí me dijeron que, che, despedí al Frente de Todos. Despedí es que muy se va. Posible que suceda. Entonces me dijeron. Sí, ya sé. Porque cambia el nombre, ¿no? Porque capaz que son gobiernos. No, incluso... Se pensó, te lo contamos acá, Unidad Renovadora. ¿Cómo? Unidad Renovadora era un ejemplo. No sé, no tengo idea, pero se va. Lo importante... Se va el nombre. Lo importante... El nombre es un nombre perdedor. En el peronismo, el que pierde es un traidor. Claro. Es un nombre traidor. Entonces jubilamos el nombre. Por supuesto. No lo dirigí. La culpa del nombre. Lo importante, y es por lo que Scioli pegó un grito en el cielo, por así decirlo, es lo que se está negociando, las reglas que se están negociando para la provincia de Buenos Aires. Anota estos números. 40% de piso, ¿no? No, en principio es que para empezar a colar un diputado tenés que sacar el 30% de votos de la interna. Si vos ya sacás 40% de los votos de la interna, empezás a subir y en vez de poner un diputado a partir del sexto lugar,
lo pones, perdón, a partir del décimo lugar, lo pones a partir del 10. Me voy a estudiar astronauta. Bueno, más fácil. Pero ¿por qué? Y acá, pero acá está la cuestión. ¿Por qué lo están haciendo de una forma tan compleja? Sí, para dormirlo a Scioli. Exactamente. Para esto complejo. Esta es la cuestión de cómo lo quieren dormir. 8 cuerpos tiene la provincia. ¿Y Rossi? ¿Quién? ¿Rossi? La lista de Rossi. Bien, gracias, Rossi. Y otro dato más. El misil y Rossi. Ah, apareció el misil. Sí, en La Plata, justamente. Y otro dato más. Como te habíamos adelantado acá, si vas a una PASO, si decidís competir contra este esquema que se está armando con Massa y Cristina Fernández de Kirchner del otro, vas a tener que poner candidatos en todas las provincias. Bueno, ¿qué y en todos los cargos? Ese anotador que tiene. Tanto vetusto. No, está bueno, hay que anotar las cosas, mirá. Vamos, Burgueño, ya voy con eso. Es medio almacenero eso. Para nada, es cómodo. Es cómodo cuando haces. Berreta. No, berreta bueno, no es de cuero, es cómodo cuando haces cobertura. Cuando vas a una conferencia por favor, de prensa claro. Y escuchar a Rossi al Congreso. Claro. No podés ir con la computadora y estar anotando. Pasó mi amigo Roberto Di Sandro y dice que es viejo eso. Sí, un saludo. Para nada. Sí, periodista decano de la Casa Rosada. Cállese. Sí, le dijo antiguo Di Sandro. Bueno, de Burgueño, su momento, vamos. 4% de inflación. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Ah, correcto. Sí, estoy rápido, ¿te diste cuenta? 0,1, muy bien. Estoy muy bien, rápido. Muy bien. Anual, anualizada. Anualizada. Sí. Ojo, anualizada. Sí. 0,1% de inflación mensual. Estos son los datos de mayo. ¿Por qué es importante este dato? Porque entonces ya oficialmente se da por terminado los efectos económicos en el mundo de la pandemia. Claro, menos en Argentina. Exactamente. Menos en Argentina. Entonces, ahora... acá una excusa menos. Sí, ya no, a igual. La pandemia no se puede seguir diciendo. Bueno, pará. Te queda igual la sequía. Sí. La pelada de la guerra todavía. Sí, la guerra. Sí. Sabag Montiel, Angulo, su momento. Carlos preguntaba antes: ¿cuánta plata se le secuestró a Locena en la casa? Sí. 6.050.140 pesos. Para, en efectivo. En efectivo. ¿Entienden esto? En efectivo. Sí. En efectivo. Ahí lo tenés, ahí tenés la plata. Ahí tenés la plata. Es una cosa de loco. Estos son los socios de Capitanich. Bueno, esto es en la casa en donde en se ve campo. Por última vez salir a Cecilia. Sí. En esa casa encontraron esta cantidad de dinero. 6 millones. Vamos a redondear. 6 millones de mangos. Bueno, 6 millones de pesos. Acá es donde la inflación y la crisis no ayuda al chorro. Claro, porque no puedo ocultar, son muchos billetes. La cantidad de guita en realidad son 6 millones de mangos. Claro, claro. Todo en billete de billetes. Sí, con los dólares entran en dos bolsillos. Claro. 12 mil dólares. Es verdad. Nunca te enteraste. La dice que el veneciano se enojó porque no hicieron billetes más por esto, alta denominación. Como contaba nuestro colega Chaco, ya hay una causa judicial que tiene la justicia federal de resistencia por posible lavado de dinero. Sí. Va a llevar un tiempo investigar. Ahora, alguien hace un rato me decía, ojo, que el domingo se votaba en Chaco. Sí. Y Senna y su mujer eran candidatos. Sí. ¿Puede llegar a ser plata de la política? ¿Puede llegar a ser plata de la campaña? Como decía China Zorrilla, ¿qué duda cabe? Bueno, acá la justicia tendrá que determinar si... ¿Cuál era el origen de este dinero? Si era un origen espurio o no lo era. Si los Cenas pueden justificarlo o no pueden justificarlo. Y después se verá. Es una causa que recién empieza porque esta plata se encontró el sábado cuando la casa fue allanada. Bien, López Arriazo, ¿cómo le va? Un gusto, ¿sí? Lo que usted quiera, vamos. Un gustazo estar acá. Me convocaron para hablar de carne, de exportaciones. Estaban alarmados por números de Brasil que no para de crecer y querían comparar un poquito con lo que pasa con la Argentina. Dato de 2022, mientras la Argentina exportaba 900.000 toneladas, que igual te digo que es un rango récord en términos históricos, Brasil exportaba 2.300.000, casi dos veces y medio lo que exporta la Argentina. Y si te lo paso a dólares, 3.400 millones de dólares es lo que entró de la Argentina y 13.000 millones de dólares lo que le generó a Brasil. Ahora, Esteban, esto no son decisiones de un año ni circunstancias que aparecen de la nada, sino que son decisiones políticas y de Estado que se toman con mucho tiempo de anticipación, como las tomó Brasil, y decisiones que no se toman o ideas que se interrumpen a lo largo del tiempo en la Argentina. Mirá, ahí tenés un cuadrito que es más que interesante. Porque la Argentina cree que tiene un problema. Y en realidad no tiene un problema. Este cuadrito es el consumo per cápita de carnes de los argentinos. Y si vos ves, salvo alguna caída que hay en algún año, si vos ves la tendencia, tenés crecimiento constante. Y en este momento tenés el mayor consumo de carne vacuna desde el año 2015.
de las tres principales carnes argentinas desde el 2015. Lo que te varía ahí son los mix de carnes, el pollo y el cerdo, que crece muchísimo, y la carne vacuna, que está estancada. Pero está estancada en su producción, no en el consumo. Ese es el gran error que tienen los gobiernos, por el cual cuando empieza a exportarse y empieza a ir bien y llegan inversiones, como te pasó en el 2006, por ejemplo, te cierran las exportaciones, como te volvió a pasar en el 2020, que es lo que hace que no tengas ese ingreso que, por ejemplo, hoy tiene Brasil. Bien, en un ratito viene Ibache. Interesante lo que plantea. Me escribe mucha gente por el tema de la interna de Juntos por el Cambio. Hay preocupación del lado de Larreta por la decisión de Schiaretti, ¿no? De no, finalmente no sumarse. Bueno, finalmente se dio lo que habíamos dicho. Esto, naufragó. Está cada vez más cerca este hombre, Maxi Abad, lo había contado Gonzalo Prado, de Patricia Bullrich. Ya comenzaron a decir, che, a ver, Damián Dipache, ¿usted dónde quiere, Dipache? ¿Quiere intendente de concejal en algún lado o no? No le interesa. Bueno, listo. Entonces, Dipache, no, usted burgueño, sí, usted agarra cualquier cosa. Sí, para la sur. Usted de arriba hasta un rayo. Bien. Entonces, pues, burgueño va acá, sí, Prado allá, Angulo, empezaron a puntear. Y dicen que Ritondo, que fue la última persona que se sumó al espacio Patricia Bullrich, lo oficializó el domingo, ¿no, Gonzalo? Sí, exactamente. Si no me falla, lo hizo observando, bueno, los números, ¿no? Básicamente, y hoy lo de Schiaretti no lo dejó preocupado. Larreta, obviamente, esto, hay una moneda en el aire, nadie sabe lo que va a suceder. Gracias por venir, Mauricio, querido. Ayúdame a entender lo del Chaco. Complejo, pero bueno, muestra también las vinculaciones de la política prebendaria, esa sensación de que se puede hacer de impunidad, ¿no? Que ocurre mucho en el interior de la Argentina, en aquellos lugares donde caudillos muy fuertes prohijan personas que viven fuera de la ley. Sí, ¿cómo que nosotros hacíamos una analogía con el caso de María Soledad Morales, que recordás que seguiste de mucho, cerca y demás? ¿Hay algún tipo de ligazón? ¿Ves algo parecido o no? Yo hasta ahora lo que veo claramente es una sensación de impunidad, una chica que se salió del molde de lo que pretendía esa familia y que terminó su vida, está desaparecida, ¿no? Sí. No sabemos todavía, pero con mucha protección política, claramente, que no alcanzó para la justicia, ¿no? Sí, ayúdame a entender esto, el cuerpo no apareció todavía, sí, ya se ha calificado la tipificación penal como homicidio, no va a ser el primer caso, si es que sigue de este modo, que se establezca un juicio o una acusación sin el cuerpo presente. ¿Correcto? ¿No hay antecedentes? Hay. La gente tiende a creer que si no aparece el cuerpo no hay delito, pero eso no es así. No es así. Sí. Si la desaparición del cuerpo no implica que no exista responsabilidad penal. Es decir, se los puede acusar por homicidio aún sin el cuerpo. Acá en el caso, además, hay lesiones, creo que en uno de los Decenas. Está arañado acá. Acusados, claro. Sí. Y eso seguramente va a tener algún tipo de consecuencia en la investigación de la causa. Sí. Creo que además hubo una negativa, está en su derecho a que se le haga las pericias pertinentes, pero eso va a poder demostrar el tamaño de la mano, si la mano es de un hombre o de una mujer, la firmeza de la mano, si esas heridas hablan, ¿no? Mauricio, ayúdame a entender esto, con esto hice la presentación del programa. Yo, perdón que esté molesto con esto. Molesto no, insistente. Gracias a la gente de la Justicia Electoral, ¿no? Que nos está viendo, Angulo, querido, gracias. Correcto. 8 cuerpos tiene la boleta en la provincia. No sirve para nada lo del medio. ¿Cómo? Lo del medio no sirve para nada, en términos políticos. Sí. Lo único que tira es arriba y abajo. Todo lo demás es relleno. O sea, sirve el presidente y el intendente, lo del medio no sirve para nada. Además, relleno. No digo, no como figuras, no para la democracia, pero digo, desde el la mera cuestión electoralista, lo único que importa es el presidente y el candidato intendente. Son los dos que traccionan. Tracción uno del extremo de derecho que tengo yo acá, el que presidente, es el presidente o el intendente. O el intendente. Nadie elige un gobernador. Y el candidato a gobernador está perdido acá. Está perdido en el medio de la boleta. ¿Por qué sigue coexistiendo? Vos fuiste diputado en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué sigue existiendo este sistema? Lloran los árboles con esto. Bueno, llora la razón llora con esto. ¿Por qué? Si vos, por ejemplo, armás tu propio partido, Pelado Republicano. Sí, no voy a ningún lado. Es difícil
conseguirlo, ¿eh? Porque sí. necesitas avales sí. y necesitas mucho trabajo para conseguirlo. Una vez que lo conseguís, el Estado te provee los fondos para las boletas. Son 16 millones de boletas en la provincia de Buenos Aires. Armas tres listas, te llenas de plata. Sí. Mientras conseguís una imprenta amiga que te haga la factura trucha. Claro, porque después las boletas, o sea, vos decís que con esa plata claro. vas a hacer las boletas, pero no hay papel suficiente en la Argentina para hacer esa boleta. Acá Martín me puede ayudar. Ya ha habido casos en la justicia donde han denunciado a partidos políticos sí. por hacer eso, inclusive uno, el de Biondini, si mal no recuerdo. Este año en la Cámara Electoral le advirtió a los partidos políticos que van a tener un mayor control sobre los gastos de las boletas, porque ya advirtieron sí. en varios casos. Es un negocio esto, ¿no? fenomenal. De Ahora, hecho, las grandes, sí. las grandes papeleras de la Argentina tienen vendido, no dan abasto de la cantidad de papel que han vendido, que se supone que se va a comprar, pero en definitiva hay como un síndrome sí. de puerta Ahora, 12. Mauricio, entonces al final del día la política es un negocio. Bueno, claramente. O al comienzo del día, no sé. La boleta sí es un negocio. Es claramente. Un negocio. La boleta que no es electrónica es un negocio. Lo dijo recién muy bien sí, Negri. Mario Negri, dijo hay que ir hacia una boleta única. Mm. Pero eso, la impresión de las boletas de un negocio del cual vive mucha gente. No, pero hay mucha gente, olvídate de la impresión de la boleta, hay mucha gente que vive de la política, que son profesionales de la política, apoderado legal de no sé dónde, el no, dueño de tal partido. Claro. ¿Sí? Los partidos se consiguen, hoy ya es más difícil, ¿eh? Hoy es mucho más estricta la justicia electoral para darte un partido. Mm. Pero los partidos se consiguen porque tenés un amigo en el poder que te da el partido. Mm. Una vez que tenés el partido, podés jugar o negociar. ¿Por qué? Fíjate lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con López Murphy. López Murphy queda fuera de su sí. propuesta republicana. Sí, propuesta republicana. Sí, Republicanos Unidos. Republicanos Unidos. Sí. Queda fuera y se aparecen... Se perdió con Muritán. Y aparecen dos partidos... Boscariel, el Partido Demócrata Progresista, que seguramente lo lleve como UNITE, candidato. El de ASEF. Sí. Es decir, aparecen dos nuevos partidos. Inmediatamente... A ver, López Murphy nunca va a ganar. Probablemente nunca logre poner un diputado. No, jamás. Pero sí molesta a alguna de las dos partes, ¿no? Claramente. ¿Por qué? Porque después lo que hace un candidato, esto es previo al momento, lo que hace un candidato es se pega al que le quiere sacar votos. Vamos a suponer, López Murphy se pega lee lo que dice Jorge Macri, se pega a Jorge Macri y empieza a hablar en el mismo sentido que Jorge Macri. Se trae un pedazo de eso, que logra que Jorge Macri tenga, al momento de la elección, menos votos en una PASO. O sea, ahí hay un juego sí, perverso. Para ir a lo más general, que ¿cómo ves el país, Mauricio? Complicado, ¿no? Mm. Muy complicado. Complicado en lo económico, complicado en lo político, complicado en lo social. Mm. ¿Comparado con qué momento? Yo creo que... A ver, mucha gente lo compara con el 2001, no se ha vuelto al 2001, pero... Esto creo que ya se ha dicho mil veces, pero una la escuchaba el otro día a Cristina Fernández de Kirchner hablar de los 20 años de kirchnerismo con orgullo, ¿eh? De lo que ella considera que ha sido su gobierno. Y sin embargo, ella misma dice, la gente vive mucho peor. Y no hay forma de atribuirle a 4 años de Macri la decadencia argentina del 2003 a la fecha, ¿no? Ahora, Mauricio, vos mencionabas que hay que avanzar en la provincia de Buenos Aires, en todo el país con la boleta única, pues electrónica, papel y demás. ¿Cómo haces para instalar ese sistema de votación que necesitas mayor comprensión de textos, digamos, en un país en donde los chicos, lo contaban la gente de Argentina por educación, en tercer grado no entiende lo que lee? Bueno, y de ahí para adelante. Hay cosas... es para defender ese sistema, pienso lo mismo que dice Esteban, pero tampoco... A ver, los chicos de tercer grado manejan la computadora y una pantalla hoy mejor que una persona grande. Yo creo que hay que apuntar. Mira, está pasando algo en la Argentina... llamativo, es un informe del CIPEC. Te va a gustar, Esteban. A ver. El 70 y 75% de la ayuda social en la Argentina se gasta en las personas sí, mayores. Es terrible. Solo el 15% de esa gente es pobre. O sea, de las personas mayores es pobre. De 0 a 15, el 60% de los chicos es pobre. Y solo el 20% de la ayuda social va a parar ahí. Por primera vez, gracias a la ESI y a la educación sexual integral, y al aborto temprano, digamos, a la interrupción legal del embarazo, por primera vez nacen menos chicos de madres menores de 15 o madres menores de 20. El 35% menos de las madres de 0 a 15 y el 55%
de las madres de 20. Son todos embarazos no queridos. Así que por primera vez la Argentina está en bono demográfico, está en una oportunidad donde hay más gente que aporta que la dependiente en la juventud. ¿Qué estamos esperando para darle a esos chicos, que van a ser el 60% pobres, esa posibilidad de capacitarse y de educarse? Creo que ese es el verdadero desafío y nadie está mirando eso. En la Argentina todo lo hacemos al revés. ¿Por qué? Porque jubilamos más gente sin aporte, sí. Le damos más proporción a la gente mayor, que no está mal, es legítimo, que tienen que ganar mejor, que ganen una basura. Esto es verdad. Pero la realidad es que estamos descuidando a los jóvenes. Es de una gran hipocresía lo que hace toda la clase política en ese aspecto, ¿no? Y pasa en San Martín, donde yo soy candidato, el 59% de los chicos en edad de colegio primario no tienen vacante. Esta mentira de que se ha dedicado a la educación. No hay. Hay un 50. Pasa lo mismo en La Matanza. Hay 98.000 chicos en edad primaria en el partido de San Martín y solo 38.000 vacantes, incluyendo las privadas y las estatales. La realidad es que. ¿Qué pasa con esos chicos? Esos chicos van a parar están a San Isidro, a Vicente López. Sí, están condenados. Van a parar otro. Esos chicos van a parar a otro partido si vivís de la ruta 4 para acá, si vivís de la ruta 4 para el fondo, donde ni siquiera se puede construir, vos estás condenado a vivir entre la mugre, a vivir sin servicios y a no tener vacante de educación. Mauricio, gracias por haberme oportunidad. Muchísimas gracias. Hace mucho no te veía. ¿Sí? Es verdad. Ya seguimos, vamos, dale. Bueno, gracias Marcelito, querido. ¿Vamos con el Dispatch Show o no? Y sigo. López Arriazo y Dispatch Show, ¿les parece o no? Bueno, ¿cómo no? Sí, con Bufanda, sí, van a pelotear los dos. Vamos. ¿Cómo estás, Fredo? ¿Bien? Bueno, fui a hacer un estudio de campo a Ecuador. Ah, ¿tú semana en Ecuador? Pasada. Fui a Ecuador. Qué verdad. Era una conferencia de qué pasa. Me interesaba traer qué pasó con la dolarización allá. Sí, Dispatche Bufanda Show le pusieron. La dolarización. Sí. Y efectivamente, ¿qué pasó con los ecuatorianos desde hace 25 años que implementaron la dolarización? ¿Y cómo efectivamente hoy están viviendo los ecuatorianos con esa economía dolarizada? Tres datos para ponerle contexto a la situación. ¿Están contentos, sí o no? Lo vamos a ver ahora. Sí. Vamos a verlo ahora. Pero tres datos de la política y la economía en Ecuador. El primer dato es que Guillermo Lasso, el presidente, disolvió la Asamblea Nacional y convoca elecciones nuevamente para el mes de agosto. Por otra parte, uno cuando está ahí en Ecuador lo ve a Correa como si estuviese en Ecuador, pero no está en Ecuador. Está en Bélgica, porque efectivamente fue... tiene 8 años de prisión preventiva, pero él vive en Bélgica, está efectivamente fuera del país. Y otro dato interesante es que Andrés Arauz, que es digamos un correísta, se presenta a elecciones y tendría chances de ganar frente a Guillermo Lasso, que no se va a presentar. Hay un videito de su paso por Ecuador. ¿Querés que pase, veamos una partecita? Sí, dale, poneme el video a ver qué dice la gente en Ecuador con la dolarización. Vamos, o contame esto primero. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué ha tenido la dolarización acá en Ecuador? ¿Qué pensás que te viene positivo? Bueno, de positivo, como te comentaba al inicio, ha traído inversión, nos ha revalorizado un poco la moneda, nos revalorizó la moneda, mejor dicho. Hoy por hoy estamos estables económicamente, pero lo malo de la dolarización, cuando recién inició en el 98, migración de parte de los compatriotas, familias enteras se fueron, hubo muchos despidos por el tema del cambio de la moneda. Fue terrible la situación, pero hoy por hoy pues estamos generando plazas de trabajo, es un poco más estable el tema de las compañías. Y a pesar de todo eso, ¿volverías al Sucre? Creería que no. Mira vos. Después de todo este año, de todo este tiempo que ha pasado, ya hoy por hoy no volvería al Sucre. ¿Cuáles fueron para vos los beneficios de la dolarización en Ecuador? Bueno, el cambio de la moneda fue muy eficaz, muy eficiente. Ecuador está muy bien con la dolarización y yo creo que debemos mantenernos con la dolarización porque es una moneda que la podemos usar aquí y en el mundo entero. En nuestro país se debate si dolarizar la economía o no. Vos como joven, trabajando en Ecuador, ¿preferís que se mantenga en dólares o volver al Sucre? Dependiendo de nosotros, que estamos acostumbrados ya los jóvenes al dólar, cambiar una moneda tan drástica, pues para nosotros va a estar afectando lo que es entender una moneda, ya estando, por decirlo así, acostumbrados a una... Están todos acostumbrados al dólar. Entonces, en mi opinión, no lo haría, no lo debería hacer. Bueno, vení, todos acostumbrados al 85% de la población... Pará, te lo corté porque no quiero que se vaya el programa sin... Obvio. 85% de la población quiere mantener el dólar. Ahora, tenemos que describir qué pasó en el año 1998,
cuando efectivamente se implementó la dolarización. Por cada dólar te daban 5.000 sucres, ¿bien? Sí. Antes de la dolarización. El sucre se devaluó 5 veces, pasó a valer por cada dólar 25.000 sucres. Fue una situación complicada. 2 millones de ecuatorianos se fueron de Ecuador. Se emigraron. Vieron que había un testimonio y decían, muchos de nuestros compatriotas se fueron. Fueron 2 millones de ecuatorianos que se fueron de Ecuador en aquel momento. Una situación importante es que a lo largo de todo este periodo ves estos datos. Y estos datos es importante. Después de ese shock muy grande, sí. 1998 el PBI per cápita era de $2.293. ¿Qué pasó cuando devaluaron? Bueno, acá hay que corregirlo en placa, pero quedó en $1.495. O sea, se fue un 40%. Sí, ¿y hoy en cuánto están? En $6.000. Cuando vos evaluás el PBI per cápita en Argentina, que aproximadamente está en $12.000. Con la dolarización creció el PBI per cápita. Creció el PBI per cápita. Creció el PBI per cápita. ¿Y sabés a quién benefició, pelado? A la clase media y media baja. Porque logró efectivamente romper con la inflación. Pero ojo, los primeros 2 años fueron muy, pero muy complicados. Si tomamos 25 testimonios, acá recortamos una parte. Fue muy, pero muy complicado. Y la mayoría de la gente que hablaste de acuerdo. 85% de los ecuatorianos están de acuerdo con mantener el dólar. Interesante cómo lo estás aprendiendo. Dame un título que quieras, Marco, que quiero escucharte también un poquito más. Tuviste la enorme habilidad de venir. No, a ver, entramos para seguir con este tema carne. Sí. Mañana se van a conocer los datos de inflación. Sí, ya por lo que tengo entendido, por lo que sabemos, tema carnes no va a haber saltos, no va a haber nada, los mercados están muy tranquilos. Pero estamos en un año electoral y todos los años electorales hay fuerte presión sobre el precio de la carne. Mm. ¿Vos ves? ¿Va a seguir subiendo o no? Hay unos gráficos. ¿Sabés que en todos los años electorales se mantiene hasta... tenés alguna pequeña asignación hasta agosto. De agosto hasta la primaria se mantiene fijo, no se mueve. Bien. Y después se dispara. Sí. Bueno, ahí tenés lo que hablábamos hace un rato de intervención fuerte. Sí, también lo de Ecuador y la experiencia que tuviste y lo presentas excelentemente bien. ¿Se puede traspolar a Argentina o no? Yo creo que no. Yo creo que es difícil por la situación de estrés esa inicial que tuvimos. Primero que no tenemos dólares, pero también efectivamente no tenemos moneda. Hay una cuestión que la política también te engaña. Mm. ¿Qué pasó? Obviamente Ecuador perdió el señoriaje, la posibilidad de emitir para financiar el déficit fiscal. La dolarización no soluciona el déficit. ¿Sabes lo que hizo la política ecuatoriana? Dolarizó la economía, efectivamente la estabilizó. Una inflación del 3,5 tiene Ecuador ahora. ¿Pero sabes lo que hizo la política con Correa? Subió impuestos. Como no podía financiar con billetes, subió impuestos. ¿Cuál es el problema de Ecuador ahora? Tiene una fuerte presión tributaria como tenemos en Argentina. Sí. Ahora, nosotros tenemos las dos. Tenemos alta inflación y tenemos presión tributaria, las tenemos todas, y alto nivel de endeudamiento. Ecuador tiene menor nivel de endeudamiento, alta presión tributaria, pero logró resolver el problema de la inflación. Los ecuatorianos no volverían nunca más. Nunca más. Nunca más. Sí. ¿TikTok cómo es el tuyo? @DamianDipase, TikTok e Instagram. Sí, sos un campeón. Dale, ya nos vamos. Vamos. Dale, Burgueño, 30 segundos, lo que usted quiera. Bueno, ya que menciona el tema de los impuestos, un informe muy peor de Dipache, El IERAL, de la Fundación Mediterránea. Sí, sí, de la de Melconian, ¿no? Sé que está Melconian ahí. Sí. Y Diana Mondino también. Está claro. Mencionamos uno con Milei y el otro con Juntos por el Cambio. 149 impuestos tiene este país, pero solamente 10 explican el 90% de la recaudación. Mm. O sea, el resto sobra. Bien, ¿cuánto va a dar la inflación mañana, Dipache? La inflación a nosotros nos da 8,6%. Sospecho que va a dar en el orden del 8% o 7,9%. El gobierno está... Yo sospecho que va a dar menos de lo que todos pensamos. Mirá vos, mirá vos. Dijo algo parecido a Burgueño. ¿Sí? ¿Cómo? No, para menos. Sí, nos vemos mañana.